Qué bueno que están con nosotros, segunda nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, bendiciones para mi pueblo dominicano y todos los pueblos del mundo. Tú sabes que pasé por el PBD, Partido de los Vagos Dominicanos. Dame una cosa. Pasé por ahí. Antes de que hables del PBD, quiero decirte que me siento... Tú no puedes ser miembro de ellos. Me siento, no, imposible. No, tú no cabes ahí. Me siento conforme, contento y satisfecho. ¿Con ellos? No, no, en esta semana he recibido reporte de varias personas que me dicen que han visto el programa y que tiene calidad. Y que, es verdad. Y que auguran éxitos. El éxito. Excelente. El éxito de este programa. Excelente, pero yo pasé por ahí, por el PBD. Me gusta a veces ir donde ellos, porque son gente geniales. Entonces, yo lo cuestioné con relación a la ley esta de financiamiento de los partidos políticos, a ver cómo ellos se van a manejar. Y ellos me dicen, yo le digo, mira, ¿usted está de acuerdo con eso? Con el porciento que le van a dar a ustedes. Me dice, sí, sí, estamos de acuerdo. Digo, ¿y por qué? ¿Cuánto le sale a ellos? Le va a salir como, creo que son 1,000 y pico millones. ¿Mil y pico millones? Sí. O están pegados. Ah, pero yo voy a ser parte de ese. Tiene entonces que dedicarse a ese vago. Voy a pertenecer a esa organización política. Si trabaja, yo ni siquiera le abro la puerta. No, hay, no. Tiene que ser que no dio un golpe. Lo primero que te preguntan es, ¿usted odia el trabajo? Preso, entonces, estoy preso. No, oye, no te soportan. Entonces yo le digo que por qué están de acuerdo y me dicen, porque aunque le están dando más a Leonel y a esos otros partidos de la oposición, nosotros estamos de acuerdo. Y yo, ¿por qué? Bueno, porque si le van a dar es porque no trabaje. Ellos tienen que darle más porque ellos trabajan menos que nosotros. Mira, ayer la Procuraduría Especializada en la Persecución, PECA, allanó a la Cámara de Cuentas en la denominada Operación Caracol. Y ahí se dijo que se encontraron pruebas de que la Cámara de Cuentas maquillaba las auditorías. Vamos a ver una historia de nuestro compañero Moisés González. Tras más de 12 horas de requisas, fiscales del Ministerio Público concluyeron este lunes con el allanamiento al edificio de la Cámara de Cuentas, donde, de acuerdo a las autoridades en ese organismo del Estado, se desvirtuaron sus funciones para dedicarse a apañar la corrupción. Ha sido cómplice de corrupción y no defensora del erario. Ha actuado en contra de la democracia de República Dominicana y no en su favor. Esa es la razón por la que el Ministerio Público, dentro de la investigación que lleva en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas, ha hecho este allanamiento en el día de hoy. Al concluir el allanamiento, denominado Operación Caracol, que contó con la presencia de 23 fiscales y 150 policías, Camacho aseguró que la Cámara de Cuentas ha sido parte del problema y no de la solución. En este allanamiento hemos encontrado miles de documentos y evidencia de sospecha que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar auditoría para favorecer a instituciones y a personas que dirigían estas instituciones. La Cámara de Cuentas, organismo fiscalizador y auditor del Estado, ha sido escenario de una secuencia de escándalos que han puesto en tela de juicio su credibilidad. El Ministerio Público investiga a sus actuales miembros por alegada obstrucción de la justicia y detectar indicios que comprometen su responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa. Gracias, don Moisés González. El director administrativo y financiero del Ministerio de Salud Pública salieron al frente a las especulaciones sobre las jeringas que iban a ser licitadas en esa institución. Edwin de la Cruz con los detalles. Luego de anunciada la suspensión del procedimiento para las compras de jeringuillas y otros insumos necesarios para la inoculación contra el COVID-19, el director administrativo y financiero del Ministerio de Salud Pública, Bernardo Hinoa, defendió el precio del pliego afirmando que no se estaba sobrevaluando ni infravalorando. En el mercado, cuando se compra y se vende, hay de todo. Entonces yo realmente fuera del ministerio no sé qué habrá pasado. Lo que sí, y estamos aquí el equipo,
es porque hemos visto que se ha especulado mucho, que se han levantado muchas mentiras y que era bueno que ustedes, la prensa, por nuestra propia voz, que somos los ejecutores del proceso. De su lado, la ingeniera Marlen Fernández, directora de compras y contrataciones, explicó que la variación de los precios se debió, además de la demanda del mercado internacional, a que las jeringas licitadas son específicas para cada vacuna, situación que generó más interrogantes. Teníamos dos opciones para estimar precios. El primero es en el histórico del portal, tanto de compras de acá del ministerio como de otras instituciones, la cual no había, porque no se ha hecho en este país ninguna compra de jeringas de ese tipo, ya que esas jeringas fueron diseñadas exclusivamente para este tipo de vacunas. Los funcionarios hicieron estas declaraciones a raíz de una denuncia que presenta una supuesta sobrevaluación en más de 600% en compra de jeringuillas, donde la unidad costaría unos 25 pesos. Simultáneamente con la anulación de la licitación para la compra de jeringuillas, el presidente Luis Abinader traspasó a Promesecal la compra de medicamentos de altos costos que tenía Salud Pública mediante el decreto 113-21. Gracias a nuestro compañero Edwin de la Cruz. A propósito, el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, advirtió, o más bien informó, que va a investigar la licitación de la compra de las jeringas, que, Eddie, cuestan 3 pesos y se iban a vender, a comprar a 25. Vamos a ver las declaraciones de Carlos Pimentel. Además, por ser un proceso de urgencia, una excepción, y además porque el interés de este proceso es adquirir insumos para el plan de vacunación, y por eso el monitoreo y el seguimiento es fundamental. En el día de ayer, el Ministerio de Salud Pública canceló ese proceso. Y desde la Dirección de Compras y Contrataciones vamos a profundizar en las razones de su cancelación, que deben obedecer a motivaciones de interés nacional, de interés general, y tan pronto nosotros tengamos más información sobre ese proceso y esa situación, le vamos a informar al país. Luego de las denuncias de sobrevaluación, el Ministerio de Salud Pública suspendió la licitación, alegando que debido a que el país ha estado recibiendo donaciones, se debe reevaluar qué cantidad de insumos se necesita. Te decía, Eddie, o quiero decir que lo que pasó en el día de ayer en la Cámara de Cuentas es una verdadera vergüenza respecto a lo que está pasando, en el sentido de que una institución tan importante en el estamento, en la estructura orgánica de la República Dominicana, que desde el punto de vista financiero debería de ser el brazo amigo del Ministerio Público para hacer las auditorías y las investigaciones de rigor para evitar que la corrupción impera en la República Dominicana. Pero al decir del doctor Camacho, ha sido todo lo contrario. Se ha constituido en una institución cómplice de la corrupción. Una barbaridad. Ahora bien, no se puede pasar por alto lo que pasó en Salud Pública. Y yo espero una investigación profunda, porque claro, yo estoy de acuerdo con que se persiga la presunta corrupción y que se tiene la percepción de que no es presunción, sino que fue así, de innumerables actos de corrupción ejecutados por pasados funcionarios del PLD. Y todo el mundo quiere que se investigue y que se castigue. Ahora bien, a mí me parece
Eddie, que lo que pasó ayer con ese allanamiento fue una manera inteligente del PRM de tratar de tapar el escándalo de las jeringas en salud pública. Por eso yo en este programa no puedo soslayar ni quitarle la importancia de lo que implica esa sobrevaluación en esa licitación que se pretendió hacer en salud pública y que no se hizo porque surgió el escándalo en los medios de comunicación. Y lo echaron para atrás. Yo pienso, tú sabes que aquí un escándalo tapa a otro. Entonces, en el día de hoy, se suponía que las primeras planas iban a ser de lo que pasó en salud pública. Pero, como hicieron ese allanamiento, pues entonces, se sobrepuso el escándalo de... Porque hay como más morbo. Y además hay un manejo más dirigido a que los comunicadores y los medios de opinión se centren su atención en lo que pasó en la Cámara de Cuentas. Pero uno y otro son corrupción o son intentos de corrupción. Entonces yo espero que así como se va a hacer una investigación profunda con el allanamiento que se hizo de ayer y se decomisaron todos esos documentos, imagino que también computadoras y documentos impresos para determinar dónde hubo dolo en las diferentes gestiones de las diferentes direcciones y ministerios de el pasado gobierno del PLD. También yo espero que con ese intento de 3 a 25, coño, pero está bien que tú lo sobrevalúes 5 pesos, pero 25 para ganarte 3 mil millones de pesos. Había alguien que se quería jubilar temprano. Yo estoy equivocado. Es decir, yo pensé que tú eras dominicano en el mundo. Sí, yo siempre creí eso. Lo soy. ¿Tú eres dominicano? Sí. Pero de pura cepa. Pero tú has vivido aquí siempre. Todo el tiempo. Y entonces, ¿por qué esa sorpresa tuya de la Cámara de Cuentas? Porque esa es una institución que a todo el que se ha nombrado ahí es para tapar la corrupción del Ejecutivo. Siempre. Desde que se fundó. Entonces, ¿tú te sorprendes? Tú eres dominicano. Ahora. ¿Y tú no te sorprendes de la salud pública? Sí, también. Pero no mucho. Porque se dice que es del gobierno del cambio. Y el cambio, tú lo dijiste cuando nosotros hicimos el primer programa, tú dijiste, el cambio tiene que ver con la institucionalidad, tiene que ver con la honorabilidad, tiene que ver con la seriedad. Entonces, este se vendió así como el gobierno del cambio. Y con la aplicación de la justicia. Sí, tenemos que esperar, darle tiempo, como tú no le quisiste dar tiempo a Manuel Jiménez, pero yo te pedí 3 años, me lo negaste. Pero con este, Luis Abinader, hay que darle tiempo al mundo. Metamorfizar una sociedad como esta, donde todo el mundo aquí roba, todo el mundo, los policías, los militares, los médicos, los empresarios. Es un país de ladrones. Cambiar esa cultura será un mérito de Luis Abinader. Especialmente el país de la impunidad. Sí. Porque de seguro, oye, en Singapur todo el mundo robaba. Hasta que llegó este león y empezó a meter preso y a fusilar a todo ladrón, a todo drogadicto, a todo homosexual, a todo el que quería contrabandear de una u otra manera, ya sea con droga o con cualquier otra cosa. Se fueron para Malasia huyendo. Lo que no, si no se van para Malasia, lo matan. ¿Qué es ahora Singapur? El modelo número uno del mundo entero. Entonces, yo es por eso mismo aquí. ¿Tú esperas que Luis haga eso? No solamente a los presuntos corruptos del PLD, sino también a los presuntos o supuestos corruptos del PRM que ahora están intentando. Porque yo no sé si es cierto o no el argumento que está esbozando Salud Pública, pero crea suspicacia. Entonces yo necesito una investigación porque yo no creo en eso de ¿tú que viste algo... la rueda de prensa? ¿Tú la viste la rueda de prensa? Pero tú acabas de ver el reportaje. Es algo que costaba... Muy floja, muy floja. Algo que, algo que costaba 3 pesos, que cuesta 3 pesos, tú vas a ir a comprarlo a 25. Los argumentos fueron muy baladíes. No, yo no creo eso. Pero... ¿tú sabes? Lo que se dijo ahí en medio... Ahí hay como un 1000% de sobrevaluación.
Me dio pena, con toda honestidad, ver esa gente. Oye, ahí hay como un 1000% de sobrevaluación. Oye, con esa sobrevaluación que hay ahí, 3,000 millones de pesos, pero se compran jeringuillas que no, informa de, no, no caben en un barco. Entonces la justicia, la imagen de la justicia es vendada, es decir, no puede tener un ojo abierto y uno cerrado, son los dos cerrados. Esto parece, para darle. Este programa en la primera parte, yo lo dije desde el inicio, este programa hoy, los tres primeros reportajes, las tres primeras noticias, parece un programa de justicia, pero, definitivamente, donde no hay justicia, no hay institucionalidad. Y donde no hay institucionalidad, no hay crecimiento económico. Y si lo hay, como es el caso de la República Dominicana, es totalmente desigual e inicuo. Y eso es lo que hay que erradicar en la República Dominicana. Por eso reitero que siempre que yo vea algún tipo de noticia que tenga que ver con ayuntamientos, que tenga que ver con procesos de fortalecimiento institucional, que tengan que ver con temas de justicia que promuevan que el cambio en esas instituciones que acabo de mencionar van a fortalecer el estado de bienestar y a promover un mayor crecimiento económico en parte de este programa. Así es. Sectores de la República Dominicana deploran la actitud del diputado Pedro Botello, que dice que este próximo 27 de febrero irá con su trulla frente al Congreso Nacional a demandar el 30% de los recursos de las pensiones. Veamos la historia. Diversos sectores de la sociedad advierten que la protesta convocada por el diputado Pedro Botello para el próximo sábado 27 de febrero en los entornos del Congreso Nacional, el Día de la Independencia Nacional, podría degenerar en consecuencias negativas para el país, fecha en que acudirá el presidente de la República, Luis Abinader, a su primera rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. En ese sentido, el reconocido abogado José Martínez Hopperman indicó que las manifestaciones encabezadas por Pedro Botello exigiendo el 30% de los fondos de pensiones constituyen una afrenta y abierto desafío a las autoridades, que pondría en peligro la integridad de decenas de personas, incluyendo la figura del presidente de la República. Es un día solemne para el país en el cual no debe ser afectado por ningún otro factor externo, que nos permita como sociedad celebrar el Día de la Independencia y ver al presidente presentarse por primera vez desde agosto frente a la Asamblea Nacional. Creo que él debe repensar esa solicitud y tal vez bajo esos argumentos pues moverla para otra fecha. Martínez Hopperman exhortó al diputado Botello a dejar sin efecto dicha convocatoria a fin de evitar confrontaciones con las autoridades que pueden repercutir en hechos lamentables. Dentro de las manifestaciones que él ha dirigido se han presentado algunos eventos lamentables que estoy seguro que han estado fuera de su control y que por esa misma razón, por él no poder tener el control de esa manifestación como tal, debe él suspender esa convocatoria. El profesional del derecho planteó además que el legislador Pedro Botello debe razonar, pensar y evitar que ese día solemne para el país sea afectado por ningún factor externo y mucho menos con una manifestación violenta que atentaría contra un evento patrio. Gracias a Jesús Camilo. El Banco de Reserva recibió 4 certificaciones de sostenibilidad 3RS, mención oro por sus buenas prácticas medioambientales en 3 oficinas del Banco de Reserva. Veamos. Esta mañana, las organizaciones certificadas marcan la pauta a seguir para que otras empresas se vayan sumando y todos juntos abracemos un compromiso país por un futuro mejor. Finalmente, quiero felicitar a Sostenibilidad 3Rs doblemente. Primero, por haber iniciado su proceso de acreditación ante el Organismo Dominicano de Acreditación, ODAC, y en segundo lugar, por la labor que han venido realizando en estos últimos 4 años a través de la difusión y la implementación de esta certificación, contribuyendo así al desarrollo y fortalecimiento de una nueva cultura basada en las 3Rs y la sostenibilidad ambiental.
Este es el cuarto evento de entrega de certificados de sostenibilidad 3R, donde reconocemos las organizaciones que han desarrollado y o mantienen un sistema de gestión ambiental. En esta oportunidad se están recertificando 3 sedes del Banco de Reservas, todos con mención oro. Esta es la tercera vez que la institución financiera recibe el galardón. En esta ocasión fueron premiadas sus instalaciones, Torre Banreservas, el edificio Bellavista 27, localizado en la avenida 27 de Febrero, el complejo tecnológico Banreservas y el edificio de seguros Banreservas, estos dos últimos situados en la Churchill con José Contreras. Chima, gracias. Si usted se dedica todos los días a anotar y aprender, memorizar una palabra de nuestro diccionario económico, se puede convertir fácilmente en un verdadero economista. Jennifer Peña con el diccionario económico. Monarquía constitucional, sistema de gobierno en el que el monarca, aunque es el jefe de Estado, solo desempeña funciones ceremoniales y oficiales. La mayoría de las monarquías que existen hoy en día se enmarcan en un sistema parlamentario constitucional en el que las legislaciones es promulgar un parlamento elegido democráticamente.